Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, muy buenas tardes. Hoy es Lunes Santo y nuevamente Onda Jerez Radio Televisión comienza algunos minutos después de las 3 de la tarde esta nueva programación especial con motivo de la Semana Mayor Jerezana, acompañándoles, ya lo saben, desde el pasado sábado de Pasión con una ambiciosa programación y ya un buen número de horas de directo en las que estamos intentando, bueno, pues contarles con todo lujo de detalles cómo está siendo esta Semana Santa Jerezana, que nos dejó ayer un Domingo de Ramos que en lo meteorológico empezó dubitativo, pero que fue mejorando conforme iban pasando las horas, ofreciéndonos por momentos una noche realmente fantástica para la contemplación, para ver el paso de las cofradías por las calles de nuestra ciudad. En la jornada de hoy, desgraciadamente, también tenemos que mirar al cielo. Ya es algo normal, yo creo, en los últimos, no voy a decir 4 o 5 años, sino 14 y 15 años. Por tanto, casi que nos estamos mal acostumbrando a mirar al cielo y ver cómo vienen esas nubes amenazando lluvia. Durante la primera parte de la mañana se dejaba notar, hacía acto de presencia esa lluvia, y de inmediato vamos casi a consultar los partes meteorológicos, pero antes vamos, si les parece, a recordar los horarios e itinerarios de las 5 cofradías que hoy realizan, hacen estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Son estos: Hermandad y Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Paz en el Desprecio del Pueblo, María Santísima Refugio de los Pecadores, Gloriosa Virgen de Fátima y Bendito Patriarca San José. Templo, Parroquia Nuestra Señora de Fátima. Salida, a las 5 menos cuarto de la tarde. Cruz de Guía en Palquillo, a las 7 menos cuarto de la tarde. Cruz de Guía en Catedral, a las 8 y 25 de la tarde. Entrada en Templo, a la 1:30 de la madrugada. Hermandad del Santísimo Sacramento, Sagrada Cena de Nuestro Señor Jesucristo y Santa María de la Paz y Concordia. Templo, Parroquia San Marcos. Salida, a las 6 menos 20 de la tarde. Cruz de Guía en Palquillo, a las 7 y 10 de la tarde. Cruz de Guía en Catedral, a las 9 menos 10 de la noche. Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de las Misericordias, María Santísima de la Candelaria y Santa Mujer Verónica. Templo, Parroquia Santa Ana. Salida, a las 5 y 25 de la tarde. Cruz de Guía en Palquillo, a las 8 menos cuarto de la tarde. Cruz de Guía en Catedral, a las 9 y 25 de la noche. Entrada en Templo, a las 2 de la madrugada. Hermandad de Nuestra Señora del Amor y Sacrificio, Templo, Parroquia de Madre de Dios. Salida, a las 6 y cuarto de la tarde. Cruz de Guía en Palquillo, a las 8 y cuarto de la tarde. Cruz de Guía en Catedral, a las 10 menos 5 de la noche. Entrada en Templo, a las 12 y media de la madrugada. Thank you.
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Viga, Nuestro Señor San Salvador y Nuestra Señora del Socorro. Templo, Santa Iglesia Catedral. Salida, a las 6 y 25 de la tarde. Cruz de guía en palquillo, a las 9 menos 20 de la noche. Bueno, pues esos son los horarios e itinerarios de las cinco cofradías que hoy realizan estación de penitencia hasta la Santa Iglesia Catedral, por cierto, y además venía recogido en ese itinerario o esos itinerarios que les hemos ofrecido. Había cambios de última hora tanto en la cofradía de la Sagrada Cena como del Cristo de la Viga. Una finalmente optará por entrar o buscar su templo de recogida por peones y carpintería, desestima la posibilidad de hacerlo por Pozuelo y Letrados, y el Cristo de la Viga, que entrará en catedral, saldrá para volver a entrar ya de una manera definitiva. Eso por un lado. Por otro, tenemos que hablar, como les decía al principio, de la meteorología. Vamos a ver cómo se pone la tarde. Parece una jornada muy similar a la que tuvimos la ocasión de vivir este domingo de Ramos, es decir, una mañana aciaga en lo meteorológico, muy dubitativa, donde puede parecer en un primer momento que no va a haber o que pueda existir posibilidad de que no haya cofradías en la calle, pero que finalmente va mejorando. Los partes meteorológicos, lo van a ver a continuación, van por esa línea, pero no obstante, vamos a empezar a ofrecerles datos en torno a cómo se presenta el cielo en Jerez este lunes santo. Lo hacemos primeramente ofreciéndoles la información que nos aporta, que nos sirve Borrasca SL, que es el servicio meteorológico que utiliza para los informativos de esta Casa Onda Jerez. Lo vemos. Para mañana en las horas diurnas habrá cielos nubosos o muy nubosos. Es muy posible que haya precipitaciones, ya que la probabilidad es alta del 76%. Si hay precipitaciones, serán moderadas o abundantes. Temperaturas sin cambios apreciables, con mínima de 9 grados y máxima de 18. Vientos flojos a moderados del suroeste. Por la noche las nubes cubrirán parcialmente el cielo, se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad es muy alta del 93%. Las precipitaciones serán moderadas o abundantes. Temperatura mínima sin cambios apreciables de 10 grados, vientos flojos a moderados del suroeste, racha máxima en 24 horas de 43 kilómetros por hora. Para el miércoles los cielos estarán parcialmente cubiertos. Se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad es muy alta del 93%. Las precipitaciones serán abundantes. Temperaturas sin cambios apreciables con mínima de 10 grados y máxima de 19. Vientos flojos a moderados del suroeste, racha máxima esperada de 47 kilómetros por hora. El jueves los cielos estarán parcialmente cubiertos. Es posible que haya precipitaciones, ya que la probabilidad es media del 58%. Temperaturas sin cambios apreciables con mínima de 11 grados y máxima de 20. Vientos flojos a moderados del oeste. Racha máxima esperada de 40 kilómetros por hora. Bueno, pues ese era el parte meteorológico de Borrasca SL, sobre todo, ya lo escuchaban y lo veían, para la jornada de mañana, un 76% de lluvia, y no quiero ni mirar al miércoles santo, también lo veían, un 93%, en torno a ese tanto por ciento nos informaban desde Borrasca SL. Ya tendremos ocasión, no obstante, de verlo mañana. Eso por un lado. Por otro, van a ver de inmediato lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología a través de su portal web. Ahí lo ven por horas, concretamente la jornada de hoy. Una jornada que hasta las 6 de la tarde indica un 10% de probabilidad de lluvia, y a partir de las 6 de la tarde un 0%. De hecho, a las 7 de la tarde ya está ese 0% y a las 6 de la tarde se mantiene en ese 10% que les comentaba, y así va a ser durante toda la jornada de hoy. Si acaso comentarles que será a las 4 de la madrugada ya del Martes Santo cuando se hable de un 25% de riesgo de lluvia. Por tanto,
parte muy similar al que les ofrecemos ayer a esta hora respecto a la jornada del Domingo de Ramos. Para la jornada del Martes Santo habla de un 90% durante todo el día y el Miércoles Santo un 95% y un 90%. Por tanto, van a ser jornadas muy difíciles, ya lo decimos a priori. Y dejamos la Agencia Estatal de Meteorología, si les parece, y ese parte meteorológico que nos brindan para marcharnos, ahí lo ven, al portal de la base de Rota, un portal muy seguido, dicen que es de los más fiables que se puedan dar en esta zona, y este es poco halagüeño porque para este Lunes Santo daba lluvia por la mañana y da chubascos por la tarde. Es la información que nos brinda, como decimos, el portal web de la base de Rota. Lluvia a lo largo de la mañana, que la hubo, y alguna posibilidad de chubascos durante la tarde. Así las cosas, seguimos avanzando y vamos ahora con el portal meteorred.com, ahí lo tienen, un portal que nos dice que en la noche de hoy estará parcialmente nublado, la probabilidad de lluvia se queda en un 20%. Eso para la jornada de este 25 de marzo. Vuelvo a repetir, 20% de probabilidad de lluvia parcialmente nublado. Para la jornada de mañana habla de un 50% y posibilidad de chubascos. Y este último que ven es y se corresponde con la información del tiempo.com, que nos habla de cielos cubiertos a lo largo de prácticamente toda la jornada, pero no nos hace una especificación clara de que pueda haber lluvia. En todo caso, también en esta parte del tiempo.com, el Lunes Santo se libraría de la lluvia, no así como lo ven también el Martes y el Miércoles Santo. Si le damos a la página, tenemos posibilidad de darle un poco más hacia abajo. Nos hemos ido ahora hasta la de la Agencia Estatal de Meteorología. Ahí lo ven, cielos cubiertos durante buena parte de la jornada de hoy, desde las 2 de la tarde hasta las 11, que son las horas, entre las horas que se está midiendo esto. Bueno, pues ahí están los partes meteorológicos, y dicho esto, vamos a aprovechar para marcharnos a unos breves consejos publicitarios. A vuelta de los mismos, estamos ya de tertulia analizando cómo ha sido el Domingo de Ramos y cómo va a ser, cómo intuimos que va a ser este Lunes Santo.